He recibido esta citación. ¿A dónde debo dirigirme? Viene a actuar como jurado. Sí, ¿no es esta la sala 3? Efectivamente. Por aquí, hágame el favor. Los demás jurados le esperan. Ha llegado usted el último, pero llega a tiempo. ¿Me libro, pues, de ser sancionado por incomparecencia? Oh, sí, desde luego. Buenos días, caballeros. Encantados con haber venido a la... Buenos días. Buenos días. Buenos días. Parece que he sido el menos diligente en acudir en auxilio de la justicia. No se preocupe. Ha llegado usted oportunamente. Sin perjuicio de que la justicia madruga. En la mayoría de los casos, mejoraría no despertándose. Es una apreciación un tanto irónica. Caballeros, permítame que me presente. Príncipe Dmitri Neglidov, teniente de la guardia. Nikiforo, consejero de Estado. Grigory Kulesov, comerciante. Iván Semyonovich Ivanov, coronel retirado. Pío Baklasov, comerciante de la segunda corporación. Capitán Yuri Dmitrievich Danchenko. Siéntese, príncipe. Gracias. Por favor, señores. Muchas gracias. ¿Sabe algo acerca del juicio en el que hemos de intervenir? Solamente sé que se trata de un caso de envenenamiento y robo. Puede que resulte un caso complicado y nos tengan aquí hasta las tantas. O algo peor. Puede que nos fuerce a firmar una sentencia condenatoria. No me gustaría nada que así fuese. A mí tampoco, por supuesto. Sin embargo, yo opino que hace muy bien la justicia en castigar al delincuente. Una sociedad honrada debe protegerse de los criminales que la atacan. Yo soy partidario del castigo. Es algo inevitable, inherente a la justicia. Sí. Al menos mientras no se descubra el modo de obligar a los hombres a cumplir con las leyes. De cualquier forma, a mí no me es grato castigar a nadie. ¿Castigar el nombre de la ley? Es un acto honorable y digno que yo llevaría a cabo con orgullo. Según eso, no tendría usted inconveniente en actuar como verdugo. Si la justicia me lo pidiese, no me importaría. Yo, por el contrario, creo que no sería capaz. Y yo tampoco. Y no por cobardía o por prejuicio, señor Nikiforov, sino por mera repugnancia ante el hecho de quitar la vida a un semejante. Respeto su opinión, mi coronel, pero celebro no compartirla. Al menos en su totalidad. Arreglada estaba la sociedad si todos nos comportásemos con tantos escrúpulos a la hora de castigar a los criminales. Observo que pensamos de muy distinta manera. Formaremos un jurado casi perfecto. No lo dudéis, príncipe. Somos un jurado perfecto. Audiencia pública. Príncipe, ¿qué ventaja se encuentra en un jurado cuyos miembros tienen opiniones contrarias? Tal vez una mayor amplitud de miras. Y la posibilidad de discutir minuciosamente los pros y los contras. Naturalmente. ¿Acaso cree usted en la popular sentencia de la discusión nace la luz? Ah, no. Soy crédulo, pero no tanto. Señores, hagan el favor de pasar a la sala de audiencia. Como esto se complique, vamos a estarnos aquí hasta las tantas. ¿Y qué remedio? Nos quedaremos sin comer. Tendremos que ir a un figón. Pues no tiene ninguna gracia. ¿Está todo dispuesto? Sí, excelencia. Que comparezcan los acusados. Que comparezcan los acusados. Es la primera vez que me encuentro en semejante situación.
¿Usted, príncipe, ha actuado ya en otras ocasiones? No. El aspecto de los jueces impone en extremo. Es un disfraz como otro cualquiera. Yo diría que tratan de impresionarnos. Caballeros, guarden silencio. Parece tan joven. ¿Qué dicen? Es muy bella la joven acusada. Debió ser muy hermosa años atrás. Mi tía, qué alegría tenerte otra vez aquí. Ya eres un hombre. ¿Y qué pensabais, que iba a ser siempre un jovencito? ¡Ay, qué guapo estás! Eres el vivo retrato de tu padre. Dame otro beso. Anda, déjate en zalamerías y entremos. Mi tía estará cansada. ¿De cuánto tiempo sin verte? Pensé que ya te habías olvidado de nosotras. Pero tía, ¿cómo? Vamos, pequeña, entra el equipaje del príncipe a su habitación. Me gustaría darme un buen baño. Ya lo tienes dispuesto en tu cuarto. ¿Entonces me permitís? Anda, ve, mientras haré que Matriona te prepare un buen estofado. Bien, hasta ahora mismo. ¿Recuerda dónde está tu cuarto? Pero tía, ¿cómo no lo voy a recordar? Deja. Tú eres nueva aquí, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Katiusha. Póngase en pie el acusado. ¿Su nombre? Simón Petrov Kartinkin. ¿Su condición? Campesino. ¿De qué provincia y distrito? Provincia de Tula, distrito de Krepivo, aldea de Borki. ¿Qué edad tiene? 34 años. Sí, nací en 1800... Ese dato no interesa. ¿Su religión? La rusa ortodoxa. ¿Casado? No. ¿Su oficio? Trabajaba de camarero en el Hotel Mauritania. ¿Ha sido procesado anteriormente? Nunca, porque he vivido... ¿Ha sido procesado alguna vez? Dios me libre, nunca. ¿Recibió copia del acta de acusación? Sí, la he recibido. Siéntese. Efimia Ivanova Bochkova. ¿Es este su verdadero nombre? Sí. ¿Qué edad tiene? 30 años. ¿Su religión? La ortodoxa. ¿Casada? ¿Para qué? ¡Silencio! ¡Silencio! Es increíble. La pequeña Katiusha procesada. Y yo dispuesto a juzgarla. Yo. ¡Qué absurdo! ¿Su nombre? ¿Cómo se llama usted? Liubo. ¿Liubo? ¿Está inscrita con otro nombre? Le pregunto su verdadero nombre. Su nombre de pila. Antes me llamaba Caterina. Eso es lo que tenía que haber dicho enseguida. ¿Qué delito ha podido cometer? ¿Su patronímico? Soy hija natural. Diga entonces el nombre de su padrino.
Mikhailova. ¿Su apellido? Llevo el apellido de mi madre, Maslova. ¿Su condición? Campesina. ¿Religión ortodoxa? Sí. ¿A qué se dedica usted? ¿Cuál es su oficio? ¿A qué se dedicaba usted? Para ti. Gracias. ¿Te has pinchado? Sí. A ver. Amor mío. Mi pequeña Katyusha. ¡Lidia! ¿Te llaman? Deja que llame. ¡Lidia! Es tu tía, deben andar buscándote. Me encuentro aquí muy bien. Oh, Dimitri. ¿Dónde se habrá metido? ¡Mitia! Déjalo, ya aparecerá. No hay quien pueda controlar a ese chico. Son los pocos años. ¡Qué tontería! ¡Mitia! Tú también fuiste joven, hermana. Pero no inconsciente ni alocada, como estos chicos de ahora. ¡Mitia! ¿Por qué no vas? No me apetece estar con ellas todo el tiempo. Te quieren como un hijo. Y yo también las quiero, son mi única familia. Pero no puedo vivir pegada a sus faldas. ¡Mitia! Déjala en paz, que venga cuando quiera. Su obligación es desayunar con nosotras. Que haga lo que más le guste. Dentro de poco volveremos tú. Y tendremos que desayunar solas. Matriona, ¿has visto a nuestro sobrino? Hace un momento estaba en el huerto con la pequeña Katyusha. ¿Con Katyusha? Sí, Sofía Ivanovna. Les he visto correr hacia los rosales. Parecían muy alegres. ¡Conteste! ¿Ha sido procesada alguna vez? Nunca. ¿Recibió una copia del acta de acusación? Sí. Siéntese. Pero es posible que no me reconozca. ¿Cuántos años han pasado desde entonces? 10. Que se dé lectura al acta de acusación. El 17 de enero de 1887, el comerciante de la segunda corporación de la ciudad de Kurgan, Ferapan Emilianovich Smelko, murió de repente en el Hotel Mauritania donde se alojaba por unos días. El médico forense de la comisaría número 4 certificó que la muerte se produjo por un ataque al corazón a consecuencia del abuso de bebidas alcohólicas. El cadáver fue sepultado. Al cabo de unos días llegó de San Petersburgo el comerciante Timojin, paisano y compañero de Smelko, e informado de su fallecimiento manifestó la sospecha de que lo hubiesen envenenado con el fin de robarle, ya que el mismo día en que falleció había cobrado en un banco 3.800 rublos. Se llevó a cabo una nueva investigación de los hechos. La autopsia verificada por el forense, así como los análisis, revelaron la presencia de un tóxico en el organismo del cadáver, lo que permitió demostrar que la muerte sobrevino por envenenamiento. Se presenta embrollada, pero algo me dice que esa joven no es inocente. Yo presiento que lo es. ¿No les parece un poco pronto para hacer conjeturas? Digo simplemente que esa joven no me parece culpable. No debe uno dejarse llevar por los presentimientos, príncipe. Suelen ser engañosos y fácilmente conducen al error. Aguardemos a las pruebas, ¿no les parece? Sí, claro. Prosiga. En consecuencia de lo arriba expuesto, se acusa a Simón Petrov Kartinkin, de la aldea de Borki, de 34 años de edad, a Efimia Ivanova Boskova, de 30 años, y a Katerina Maslova, de 26, de haberse puesto de acuerdo el día 17 de enero de 1887
para robar al comerciante Smelkov la cantidad de 2.500 rublos y una sortija de brillantes, y de haberle administrado un veneno con intención de matarlo, el cual en efecto le ocasionó la muerte. En virtud de los párrafos cuarto y quinto del artículo 1453 y del artículo 201 del Código Penal, los procesados Simón Kartinkin, Efimia Boskova y Katerina Maslova serán sometidos a juicio público en el juzgado del distrito. Caballero, estén muy atentos a partir de ahora. Cualquier detalle insignificante puede llevarnos a la verdad. Tienes razón. A veces la negligencia conduce al error. Efectivamente, hay que estar atentos para castigar severamente al culpable. Antes de pensar en el castigo, tendremos que determinar quién es el culpable. Por supuesto, pero ambas cosas nos atañen, querido príncipe. Sí, pero una antes y la otra después. Es más importante salvar al inocente que castigar al culpable. Sin embargo, para la buena salud de nuestra sociedad es más útil lo segundo. Simón Kartinkin. Se le acusa de haber robado el 17 de enero de 1887, en complicidad con Efimia Boskova y Katerina Maslova, una cierta cantidad de dinero de la maleta del comerciante Smelkov, y de haberle entregado arsénico a la Maslova, aconsejándole que lo hiciera beber a Smelkov, lo que ocasionó su muerte. ¿Se reconoce usted culpable? Eso no es verdad. Mi deber era servir a los huéspedes. Eso lo dirá después. ¿Se reconoce culpable? Yo no pude hacer eso porque... ¿Se reconoce culpable? No, no lo soy. Siéntese. Efimia Boskova. Se la acusa de haber robado en complicidad con Simón Kartinkin y Katerina Maslova una sortija y cierta cantidad de dinero de la maleta del comerciante Smelkov y de haberle administrado un veneno para ocultar su delito. ¿Se reconoce culpable? No soy culpable de nada. Ni siquiera estuve en la habitación. Fue esa desgraciada la que entró y la que hizo todo. Limítese a responder a mi pregunta. ¿Se reconoce culpable? Yo no robé el dinero ni le di el veneno. Ni siquiera entré en la habitación. De haber entrado, hubiera echado fuera a esa mujer. ¿Se reconoce culpable? No. Está bien. Siéntese. Katerina Maslova. ¿Se reconoce usted culpable? No soy culpable de nada. ¿No se reconoce culpable de haber robado 2.500 rublos y una sortija? No robé nada. El anillo me lo regaló él. Yo solo cogí los 40 rublos que me mandó tomar. ¿Se reconoce culpable de haberle administrado al comerciante Smelkov el veneno en una copa de coñac? Yo creí que eran polvos para dormir y que no le harían ningún daño. No quería hacerle ningún mal, lo juro ante Dios. Luego confiesa haberle administrado el veneno. Sí, pero yo no pensaba... Está bien. Cuente cómo sucedieron los hechos. Una sincera confesión puede atenuar su culpabilidad. Cuéntenos cómo sucedieron los hechos. Yo no quería salir aquella noche, pero Madame me obligó. Cuando llegué al hotel, me acompañaron inmediatamente a una habitación del primer piso. Allí estaba él, esperándome, completamente borracho. ¿Qué hizo usted allí? Quise marcharme, pero él no me dejó. ¿Y qué ocurrió después? Estuve allí un rato y luego me fui a casa.
¡Silencio! ¿Desea formular alguna pregunta? Con la venia. ¿Conocía la acusada a Simón Kartinkin anteriormente? Sí. ¿Cuáles eran las relaciones entre ustedes? ¿Se veían a menudo? Sí, nos veíamos cuando él me llamaba para algún cliente. Desearía saber por qué Kartinkin la llamaba precisamente a usted y no a otras mujeres. No lo sé. Él llamaba a quien le parecía. Por consiguiente, la acusada niega haber tenido relaciones íntimas con Kartinkin. Muy bien. No tengo nada más que preguntar por el momento. La acusada nos ha dicho que fue aquella noche al Hotel Mauritania. ¿Quiere decirnos qué ocurrió entonces? Regresé a casa. Entregué el dinero a la dueña y me fui a dormir. Acababa de dormirme cuando me despertó Berta, la criada. Levántate, ha venido otra vez el comerciante, me dijo. Yo no quería salir, pero Madame me obligó. Smelkov hizo beber a todas las chicas y ordenó que trajesen más vino, pero se le había acabado el dinero y Madame se negó a fiarle. Entonces me mandó a su hotel. Me dijo dónde guardaba el dinero y la cantidad que debía coger. Fui allí de nuevo. ¿Y qué ocurrió? Al llegar hice lo que él me había mandado, pero no entré sola en la habitación. Llamé a Simón Kartinkin y a esta. ¡Mientes! ¡Yo no entré! ¡Silencio! Continúe. En presencia de ellos, cogí 4 billetes de 10 rublos. ¿Y no se fijó en la cantidad de dinero que había? No lo conté, pero vi que solo quedaban billetes de 100 rublos. ¿Llevó el dinero al comerciante Smelkov? Sí, le llevé los 40 rublos. ¿Y después? Volvimos a su habitación del hotel. ¿Y cuándo le dio usted el veneno? Él no me quería dejar marchar y yo estaba muy cansada. Salí un momento al pasillo y Simón Kartinkin me dijo: nosotros también estamos hartos de él. Queremos darle estos polvos para que se duerma. Cuando volví a la habitación, él me pidió que le sirviera otra copa de coñac. Yo no sabía que aquellos polvos fueran veneno. La tal Maslova no está resultando tan inocente. Ya les dije que las apariencias pueden resultar engañosas. Es pronto para sacar conclusiones, caballero. No sean ustedes tan impresionables. Tengan paciencia y aguarden a conocer todos los hechos. Cierto, no conviene precipitarse. No obstante, yo sigo creyendo en la inocencia de esa mujer. ¡Silencio! ¡Silencio! Díganos, Katerina Maslova, ¿por qué tenía usted la sortija? Él me la había regalado. ¿Cuándo? Al querer marcharme, él me dio un golpe en la cabeza y me rompió una peineta. Me enfadé e insistí en irme. Entonces él se quitó la sortija y me la regaló para que me quedara. Con la venia. Quisiera saber cuánto tiempo estuvo la acusada en la habitación del comerciante Smelkov. No recuerdo el tiempo que estuve allí. ¿Se acuerda la procesada si entró en otra habitación al salir de la del comerciante? Entré en la de al lado, que estaba libre. ¿Para qué entró? Para arreglarme y esperar al coche. ¿Entró Kartinkin con la procesada en dicha habitación? Sí. ¿Para qué? Bebimos allí el coñac que sobró. Ah, ¿con que bebieron juntos? Muy bien. ¿Habló la procesada con Kartinkin? ¿De qué hablaron? No hablamos de nada. Ya les he contado todo lo que sucedió. ¡No sé nada más! ¡Pueden hacer conmigo lo que quieran! ¡No soy culpable! ¡No soy culpable! Corta ha sido la estancia de nuestro joven príncipe. Sí.
Sus estudios le reclaman en San Petersburgo. Sus estudios. Ay. Tú y yo sabemos cuál es la verdadera causa de su marcha. ¿Por qué ha de tener ella la culpa? El amor de los jóvenes no repara en nada. Estás triste, pequeña, porque se nos va. Nuestro joven príncipe volverá. Es bueno. Volverá pronto. Ya lo verás. Él quiere mucho a esta tierra y a todas las gentes que vivimos en ella. ¿Por qué se marcha entonces? No lo sé. Tú lo sabes todo, Nikolai. Dímelo. Le quieres mucho. Entonces, espérale, porque volverá por ti. ¿Cuándo? Muy pronto. Sí, escríbenos enseguida. No resistiría un mes sin noticias tuyas. Os escribiré en cuanto llegue. Señor, os dejabais esto olvidado. Gracias, Matriona. Volverás para Navidad. Sí, o quizás antes. Volveré en cuanto me necesitéis. Te necesitamos siempre, Mitia. Quedad con Dios. Que Él te proteja. Adiós, hijo. Matriona. Señor. Adiós, Katiusa. Y gracias por todo. Adiós, Dmitri Ivanovich. No sé si hemos hecho bien. ¿Qué podíamos hacer? No lo sé. ¿Te gustaría que acabara teniéndose que casar con Katiusha? No. Claro. Entonces. En cuanto pasen unos meses e ingrese en el ejército, se olvidará de ella. La olvidará por completo. Quizás se olvide también de nosotras y no volvamos a verle nunca. ¿Qué dices? No sé. Tengo un presentimiento. Volverá en Navidad. Nos lo ha prometido. Navidad está tan lejos. Pobre Katiusha. Ella también olvidará. Muy pronto encontrará un buen marido entre la gente de su clase. No la hemos educado para mujer de un campesino. Hablas como si desearas verla casada con Mitia. No. No es eso. En el próximo verano ya no se acordará el uno del otro. Y en Navidad lo volveremos a tener aquí de nuevo con nosotras. Y todos seremos felices. Estoy deseando verle aparecer con su uniforme de militar. No sé si hemos hecho bien, Sofía. Para un hombre como Mitia, la felicidad no es cosa fácil de conseguir. ¿Y tú crees que podría conseguirla al lado de Katiusha? Señores jurados, tienen ustedes ante sí un crimen característico de este fin de siglo, con todos los rasgos peculiares de la triste descomposición en que se encuentran en nuestros días algunos elementos de nuestra sociedad. Es fácil suponer que el comerciante Smelko fue víctima de unos seres pervertidos como consecuencia de su carácter confiado y magnánimo. Smelko,
es sin duda el prototipo del hombre ruso de naturaleza generosa, a cuya aportación económica debe nuestra sociedad en gran parte su sostenimiento y quizá su futura pujanza. Estudió leyes al tiempo que sirvió de lacayo a la... Así pues, el asesinato del comerciante Smelko es un alevoso crimen contra el porvenir de la sociedad rusa. Y el eslabón principal de este crimen lo constituye Katerina Maslova, que representa el tipo de la decadencia social en su forma más baja. Es una huérfana que probablemente lleva en sí el germen de la delincuencia y a la que nada sirvieron la educación y los desvelos de una familia honorable y distinguida. Ella hubiera podido vivir de un trabajo honrado. Sin embargo, prefirió abandonar a sus protectores para entregarse a sus pasiones en una casa de tolerancia. Considero más importante que hacer un resumen de los hechos, repetidas veces expuestos en este juicio, dar a los jurados una leve información de tipo legal que refresque sus conocimientos en la materia, para que puedan así más fácilmente encauzar por camino seguro sus deliberaciones. Tarea ardua y de gran responsabilidad. Pues los jurados representan la conciencia de nuestra sociedad. El acierto de su criterio, por tanto, no puede dejarse a la improvisación. El jurado habrá de ser meticuloso y concienzudo, pues en casos como el que nos ocupa, robo y asesinato aparecen juntos y el crimen queda constituido por ambos delitos. Si el jurado considera culpables a los acusados, tiene el derecho de reconocerlos como tales. Si los juzga inocentes, puede declararlo también. Si los cree culpables en un solo punto de la acusación e inocentes en el otro, también puede expresarlo así. Si bien les está otorgado este derecho, deben utilizarlo de un modo razonable. Ruego, por tanto, a los miembros del jurado que mediten largamente antes de emitir su veredicto, ya que representan a la mano ejecutiva de la ley. No hay más que observarla con detenimiento para sentir que... No debemos dejarnos llevar por impresiones personales. ¿Qué norma hemos de seguir entonces? La razón aplicada a los hechos. Qué bien ha hablado el presidente del tribunal, ¿no cree, mi coronel? ¿Qué cosa tiene usted? A mí poco me faltó para dormirme, capitán. El punto principal estriba en que los criados del hotel no podían saber la existencia del dinero si la Maslova no hubiese estado de acuerdo con ellos. Luego, entonces, ¿usted opina que fue ella la que robó? No, no, señores, no. Todo ha sido obra de esa otra bruja. Yo opino igual. Pero si dice que no ha entrado en la habitación. ¿Y qué pruebas tiene usted? Yo no creería a esa bruja por nada del mundo. No basta que usted no la crea. La Maslova tenía la llave. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y el anillo? Ya lo dijo. Smelkov era un hombre violento y por si fuera poco estaba borracho. Primero le pegó. Y luego, como es natural, se arrepintió de lo que había hecho y le dio la sortija para consolarla. Eso no nos interesa. La cuestión estriba en saber si ha sido ella la que proyectó y llevó a cabo el crimen. ¿O han sido los otros? No han podido ser los criados. La Maslova tenía la llave de la maleta. Por favor, señores. No podemos seguir así con esta interminable discusión. No llegaríamos a ningún acuerdo. Tiene razón. Creo que debemos organizarnos y elegir a uno de nosotros para que actúe como presidente y organice el debate. Es lo normal en estos casos. ¿No le parece, príncipe? Sí, desde luego. Creo que es usted más indicado para presidirnos. Sí. Desde luego. No oculto que he presidido ya otros jurados. No obstante, bueno, quiero decir que no me considero en esta ocasión la persona más indicada. Tal vez el príncipe. No, por supuesto que no. Entre todos nosotros es usted la persona más indicada. Sí, desde luego. Es una cosa... En ese caso, comencemos entonces a ordenar los hechos. Le ruego que se atengan a las siguientes preguntas. Primera. ¿Es culpable Simón Kartinkin de haber atentado contra la vida del comerciante Smelko con intención de robarle? ¿Es culpable de haberle suministrado, junto con otras personas, veneno en una copa de coñac que le produjo la muerte? ¿Así como la de haberle sustraído 2.500 rublos y un anillo de brillantes? Sí, es culpable. Por supuesto. ¿Seguro? Claro que lo es. Príncipe Neliudov, ¿cree usted que sea culpable?
Sí, creo que lo es. Pienso que deberíamos hacer constar todos los atenuantes posibles. Así se hará. Aunque parece evidente que Simón Kartinkin es cómplice tanto en el envenenamiento como en el robo. Bueno, tampoco nosotros somos unos santos. Por favor, señores. Segunda pregunta. ¿Es culpable Efimia Voskova de haber cometido los delitos de robo y envenenamiento? Es decir, ¿es cómplice de Simón Kartinkin? Sin duda. ¡Uy, por supuesto! Bien, señores. Tercera pregunta. ¿Es además culpable Efimia Voskova de haber participado en ese envenenamiento? No, no es culpable. Yo opino que es una no, cosa no lo es. ¿Y sí. usted cómo lo sabe? No existe ninguna prueba que lo demuestre. ¿Todos de acuerdo? Sí. Cuarta. Todo va bien por el momento. Creo que acabaremos pronto. ¿Es culpable Katerina Maslova de haber cometido los delitos de robo y envenenamiento? Pues yo creo que... Opino que no hay la menor duda de que esa mujer... Claro pues, que no estoy muy seguro Por que... supuesto, no puede asegurarse que... Veo, señores, que sobre este punto no tienen formada opinión. Me permito, pues, exponer la mía en primer lugar. Yo creo que la Maslova es culpable de ambos delitos. Soy contrario a esa opinión. Yo también. Quisiera saber en qué se funda usted para juzgarla culpable tan categóricamente. Todos los hechos la condenan. ¿A los hechos? Cierto. Solo ella tenía la llave. Ella dio a beber la copa de coñá y ella robó el anillo. ¿Acaso no pudieron ser los otros? Efimia Voskova ni siquiera entró en la habitación. En cuanto a Simón Kartinkin, todos estamos de acuerdo en considerarle cómplice en los dos delitos. ¿Cuál es su opinión a este respecto, príncipe? Perdone, estaba distraído. Se trata de la Maslova. ¿La considera culpable de envenenamiento y robo? Aquí se ha dicho que fue ella quien robó porque tenía la llave de la maleta. Y yo les pregunto, ¿acaso no pudieron abrirla los criados del hotel con una llave que se hubiesen procurado? Claro. ¿Eso es? ¿Eso? Ella no tenía por qué haber cogido el dinero, ya que dada su situación de pupila en el establecimiento de esa madame, no habría sabido qué hacer con él. ¿Eso es lo que yo pienso? Más bien creo que fue su llegada al hotel la que sugirió la idea del robo a los otros dos, que aprovecharon la ocasión para echarle la culpa. Sin duda, no es evidente. Bien, lo someteremos a votación. Para usted, Iván Semyonovich, ¿es la Maslova culpable de robo y envenenamiento? No es culpable del primer delito. Es decir... no la considero culpable del robo, pero sí del envenenamiento. Opino lo mismo. Ah, pero yo... Bueno, creo que ella no es culpable de ninguno de los delitos. ¿Y usted qué opina? Que es inocente. Bueno, pero por mayoría la reconoceremos culpable, aún sin intención de robar. ¿De acuerdo? Pero con ciertos atenuantes. Viene a ser lo mismo. Ella no tenía intención de robar, por tanto no es culpable del delito de robo. Escríbalo así. Y no deje de añadirlo de las circunstancias atenuantes. De ese modo, acabarán por absolverla. Confío en que la sabiduría y la discreción del tribunal corrija nuestra debilidad, nuestros errores. No soportaría condenar a un inocente. Fíjense qué conclusión tan absurda. La condenaremos a trabajos forzados sin ser culpable. ¿Cómo no va a ser culpable? No lo es a juzgar por este veredicto absurdo. Aunque creo que tendremos que aplicar el artículo 818 para poder considerar injusta la conclusión del jurado y tratar de modificarla. ¿Qué opina usted? Me parece bien. En justicia no debemos tolerar un error tan evidente. ¿Y a usted qué le parece? Yo no opino lo mismo. La prensa no hace más que hablar de que los jurados absuelven a los criminales. ¿Qué dirán si los absolvemos? No, señores. Un tribunal debe dar por válido el veredicto del jurado y este pechar con la responsabilidad del mismo. Sí, es verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Haga usted el favor de leer el acta. Este jurado llegó a las siguientes conclusiones. Primera, considerar a Simón Kartinkin culpable como cómplice
en los delitos de robo y envenenamiento. Segunda, considerar a Efimia Voskova culpable como cómplice en el delito de robo solamente, ya que no hay pruebas que la condenen en cuanto al segundo delito. Tercera, considerar culpable a Katerina Maslova de ambos delitos, si bien debe consignarse que en el primero no hubo en la acusada intención de robar y fue cómplice ignorante de Simón Kartinkin. ¡Silencio! Hagan el favor de guardar silencio. ¿Tienen algo más que alegar? No, eso es todo. Está bien, pueden sentarse. ¿Qué dices? Claro, no hemos consignado que no tuvo intención de matar. Eso es consecuencia de nuestro veredicto. Además, leía usted de las conclusiones antes de entregarlas al tribunal. Yo no estaba presente en ese momento, había salido al lavabo. Yo estaba distraído, todos confiábamos en usted. Eso es cierto. Es que no tiene arreglo. No, ya es demasiado tarde. Pero no podemos cruzarnos de brazos, tenemos que hacer algo. Ya no es posible hacer nada. Pobre muchacho. Nos hemos portado como unos perfectos majaderos. Confiemos en que el tribunal rechace nuestras conclusiones. No es posible que la condene. En el día de hoy, 28 de abril de 1887, por orden de Su Majestad Imperial y en virtud de la decisión del jurado, esta sección criminal del juzgado del distrito, con arreglo al párrafo tercero del artículo 771 y de los artículos 776 y 777 del Código Penal, sentencia a Simón Kartinkin, campesino de 34 años de edad, y a Katerina Maslova, de 26, a ser privados de sus derechos civiles, y condena a ambos a trabajos forzados. Yo no soy culpable, no soy culpable. Yo no quise envenenarle, le digo la verdad. ¡Silencio! ¡Silencio! Simón Kartinkin sufrirá una pena de 8 años y Katerina Maslova de 4, de conformidad con el artículo 28 del Código Penal. A Efimia Voskova, de 30 años de edad, se la condena a perder sus derechos civiles y a 3 años de prisión, de conformidad con el artículo 49 del Código Penal. Los 3 acusados deberán pagar conjunta y solidariamente las costas de este proceso, y solo en el caso de ser declarados insolventes, dichas costas correrían a cargo del Tesoro. Yo no quise envenenar. Quise hacerle disfrutar. Ya ha visto, príncipe, el resultado. Nos hemos comportado como unos tontos. Sigo pensando que la muchacha es inocente. Recurriré. Llevaré el asunto a Petersburgo si es necesario. No creo que consiga nada. De cualquier manera, todos los esfuerzos que se hagan por salvar a un inocente, bien hechos están. Aunque no le arriendo las ganancias. Perdóneme. ¿Sabe quién es ese? Su cara me es conocida, pero no recuerdo. Es Fanarin, el famoso abogado. Un tipo capaz de conseguir la libertad del criminal más empedernido.
Se dice que es el mejor abogado de toda Rusia. Por supuesto que solo trabaja con gentes muy ricas. Sus minutas son elevadísimas. Cuentan de muchas anécdotas y todas a base de dinero. ¿Es un hombre excepcional? No cabe duda. Príncipe, celebro mucho haberle conocido. Ha sido para mí un honor. De hoy en adelante, voy a disponer a su antojo de este humilde comerciante, Piotr Baklasov, para servirle. Adiós. Considéreme también amigo suyo. Es un alto honor, excelencia. Por favor, ¿tardará mucho en salir el presidente del tribunal? No, mire, ahí llega. Señor presidente, ¿podría hablarle unos minutos del proceso que acaba de terminar? He sido miembro del jurado. Si no me equivoco, es usted el príncipe Nesliudo. Sí, yo soy. Mucho gusto en saludarle, excelencia. Aunque, sí, creo que nos habíamos visto ya en alguna otra ocasión. Pero dígame, ¿en qué puedo servirle? Señor presidente, hemos cometido un grave error con Katerina Maslova. Ella es inocente. No tuvo intención de envenenar a la víctima y, sin embargo, se le ha condenado a trabajos forzados. El tribunal ya ha emitido veredicto de acuerdo con el veredicto del jurado. Señor presidente, usted sabe que en nuestro informe ha habido una gran torpeza y una gravísima contradicción. ¿No cree posible que aún pueda repararse este error? Siempre es posible encontrar un motivo de casación. Si quiere, puede dirigirse a un abogado. Hemos cometido una gran injusticia con esa mujer. Efectivamente. Si el jurado hubiese añadido en su informe sin intención de causar la muerte, su situación sería muy distinta. Es imperdonable que no nos hayamos dado cuenta. La sentencia dependía de eso. Ahora es preciso tener un motivo de casación. Y como es natural, siempre puede encontrarse. Para eso necesita un abogado. No le será difícil encontrarlo, los haya docenas por estos pasillos. Excelencia, para lo que pueda necesitar, me tiene por completo a su entera disposición. Gracias, señor presidente. Pobre Katiusha. Yo soy el culpable de todo. Yo soy el culpable de tu desgracia. Tuve miedo de enamorarme de ti. Y huí de tu lado como un cobarde. Perdone. Oiga. ¿El abogado Fanarin? Sí, yo soy. Permítame presentarme. Príncipe Dmitri Nesliudov. Tanto gusto. Quisiera pedirle que se ocupara de un caso un tanto extraño y difícil. ¿De qué se trata? Ante todo le ruego que nadie sepa que me intereso por este asunto. Continúe. He actuado hoy como jurado y acabamos de condenar a trabajos forzados a una mujer inocente. Desearía, pues, apelar y llevar el asunto a una jurisdicción superior. Al Tribunal Supremo. Le pido que se encargue usted de ello. Estoy dispuesto a abonarle sus honorarios y todos los gastos que ocasione este asunto, por elevados que sean. ¿Cuál fue la causa del proceso? Robo y envenenamiento. La procesada se llama Katerina Maslova y ha sido condenada a 4 años de trabajos forzados. Condenada por un error en nuestro informe. No se torture. Todos cometemos errores. ¿Se hará usted cargo del asunto? Sí. Mañana mismo me informaré y pasado mañana... No, mejor el jueves. Venga a verme a las 6:00 p.m. Y ahora le ruego que me perdone, pero aún tengo que realizar unas gestiones urgentes. Hasta el jueves, entonces. Sí, hasta el jueves. ¿Para qué ha venido? Comprendo que te sea difícil perdonarme. Los errores del pasado ya no pueden repararse. Sin embargo, estoy dispuesto a hacer por ti todo lo que sea necesario. ¿Cómo dio usted conmigo? He sido jurado en tu proceso. No me reconociste. Ni me fijé siquiera.
¿Cómo te dejaron marchar mis tías? ¿Quién puede tolerar en su casa a una soltera con un hijo? En cuanto se dieron cuenta, me echaron a la calle. Pero ¿a qué recordar? Es mejor olvidarlo todo. Aquello ya pasó y ha muerto. Ahora no soy más que una condenada a trabajos forzados. Pero tú no eres culpable. Estoy seguro. No. No lo soy. Pero aquí dicen que ser culpable o inocente solo es una cuestión de abogados. Me aconsejan que presente una solicitud pidiendo la revisión. Pero por lo visto todo eso vale mucho dinero. Estoy en conversaciones con un buen abogado. Haré todo lo humanamente posible por ayudarte. Quiero merecer tu perdón. Qué extraño es oírle decir eso. Katiusa, ¿por qué hablas así? No te reconozco. Ya nada tengo que ver con la Katiusa que usted conoció en Panovo. Aquella murió hace 10 años, cuando las tías de usted la echaron de casa. Aquella Katiusa ya no existe. No intente resucitarla. Sería inútil. ¿Qué fue del niño? Murió a los 3 meses de nacer. También estuvo muy grave la pequeña Katiusa. La madre y el hijo cogieron unas fiebres muy graves y la criatura no lo resistió. A veces me pregunto por qué Dios me da una vida tan larga y a otros se los lleva apenas nacer. ¿Tú no naciste aquí? No, príncipe. Yo soy georgiano. De allí me trajo tu difunto abuelo. Pero de esto hace ya unos 80 años. ¿Cuánto ha cambiado Rusia desde entonces? Siéntate, Nikolai, y cuéntamelo todo. No es mucho lo que sé. Después de la muerte del niño, Katiusa desapareció. Nunca más la volvimos a ver por aquí. Unos días antes de morir, tu tía, Sofía Ivanovna, quiso verla. Quería perdonarla. Quería que volviera a esta casa, pero nadie la encontró. Nadie supo por dónde andaba. Se dijo que vivía en Moscú, pero ninguno de sus parientes dio con ella. Sofía Ivanova murió con la amargura de no volverla a ver. Katiusa confió en ti. Tú eras su primer amor. Aquella tarde, ¿te acuerdas? Cuando te fuiste a San Petersburgo, ¿recuerdas? Me preguntó si volverías. ¿Y tú qué le dijiste? Que sí, que vendrías a buscarla. Tuve que mentirla porque era muy fuerte lo que ella sentía por ti. Tú eras su primer amor. Fui un cobarde. La vida está hecha de eso. De cobardías. Pero pienso reparar mi falta. Le pediré que se case conmigo. No aceptará. Si aún conserva un resto de orgullo y de dignidad, tu sacrificio sería inútil y arruinaría tu vida.
¿Y si no fuera para mí un sacrificio? ¿Podrías amarla siendo ella...? No sé, Nicolai. No lo sé. Pero mi conciencia me ordena reparar todo el mal que le hice. Ya es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para amar. No trates de engañarte. Tú no la quieres. Nunca la quisiste. Llevaré su caso a San Petersburgo. Pediré clemencia al mismo emperador. Conseguiré su libertad, sea como sea. Y si ella me acepta, nos casaremos. Pobre príncipe. ¿Qué murmuras? Nada. ¿Algo decías? Pensaba. ¿Y qué pensabas, si puedes saberse? Pensaba que nuestro joven príncipe es demasiado bueno para vivir en este mundo lleno de... cosas feas. No todas las mujeres somos iguales. ¿Quién tiene la culpa de que la Maslova haya seguido un mal camino? Quizá todos hayamos tenido un poco de culpa. Estás viejo, Nicolai. Pensarías igual si tuvieras 20 años. A esa edad el hombre nunca piensa nada. Pero todo lo que hacemos sin pensar se queda dormido en nuestra conciencia. Y con los años se despierta. Sale a la superficie. Lo que tú no sepas no lo sabe ni el mismo diablo. Es que el diablo es de mi edad. ¿Qué? Sí, fuimos juntos a la misma escuela. Lo correcto hubiese sido que le citara en mi casa, en mi despacho. Pero voy a tener que pasarme aquí la mayor parte del día. No dispongo de mucho tiempo. No se preocupe. Muy bien. Veamos. ¿Hay libre alguna sala? Sí, señoría. Pueden pasar aquí. Pase, por favor. Gracias. Gracias. Aquí estaremos perfectamente. Nadie nos molestará. Siéntese. ¿Qué le ocurre? Allá. Es en esta sala donde actuó como jurado. Bien. Olvídese de todo lo pasado y fijémonos solo en el presente. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Veamos su asunto. Lo he leído atentamente y no apruebo su argumento, como dice Turgenev. El abogado defensor ha dejado escapar todos los motivos de casación. Entonces, ¿qué piensa usted hacer? Intentarlo todo. He aquí lo que he preparado. Recurso presentado al Tribunal Supremo, Departamento Criminal, de acuerdo con el fallo de... Katerina Maslova ha sido culpable de envenenamiento cometido en la persona del comerciante Smelko, en virtud de los artículos del Código Penal, ha sido condenada a... y a trabajos forzados. Este veredicto es el resultado de un grave error y debe ser revisado. En primer lugar, la lectura del acta e informe de la autopsia practicada a la víctima fue interrumpida por el presidente. Pero si fue fiscal quien reclamó esa lectura. No importa. La defensa podía tener un motivo para exigir lo mismo. Eso no hacía ninguna falta. Sea como fuere, es un motivo de casación. Sigamos. En segundo lugar, el defensor de la acusada fue interrumpido en su informe por el presidente en el momento en que, tratando de caracterizar la personalidad de esta, comentó las razones íntimas de su caída. El presidente calificó sus palabras como faltas de relación con el asunto que se ventilaba. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha hecho constar recientemente que la definición psicológica del delincuente tiene gran importancia en las causas criminales, aunque no sea más que para imputar sin error. Es que el defensor hablaba tan mal que apenas se le entendía. Es tonto. Y como es natural, no podía decir nada sensato. Mire, también eso podía ser motivo de casación. Bueno, sigamos.
En tercer lugar, contraviniendo las exigencias del párrafo primero del artículo 80 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el presidente no explica a los jurados los elementos jurídicos. Párrafo segundo de los artículos 909, 912 y 928 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pido que dicho proceso sea trasladado al Tribunal Supremo para su revisión. Eso es todo lo que se puede hacer. Pero le seré franco. Hay pocas probabilidades de éxito. Desde luego todo depende de quien forme el tribunal. Si tiene influencias, no deje de valerse de ellas. Puedo llegar a algunos magistrados. Pues no pierda el tiempo. ¿Quién debe firmar la solicitud? Puede hacerlo la procesada, pero si hay dificultades, usted mismo puede firmar. No, no, hoy mismo ir a la cárcel para que ella la firme. Muy bien. Adelante, pues. ¿Sabes escribir? Espero no haberlo olvidado. Pues firma aquí. Si no lo conseguimos con esto, pediremos clemencia al emperador. Haremos todo lo humanamente posible para demostrar tu inocencia. Todos me creen culpable. Yo no. Por eso deseo ayudarte. Quiero conseguir tu perdón. No hay nada que perdonar. Cualquier jurado puede cometer un error. No me refiero a eso, Katiusha. Yo quiero reparar mi falta de entonces. Y no solo con palabras, sino con hechos. Estoy dispuesto a casarme contigo. Tengo que justificarme ante Dios. No me salga ahora con esas. Debió pensar en él entonces. Soy una condenada a trabajos forzados. Y usted es un señor, un príncipe. No tiene por qué tratarse conmigo. Váyase con sus princesas. Yo solo valgo 10 rublos. Por muy crueles que sean tus palabras, no podrán expresar lo que siento. No puedes imaginarte hasta qué punto me doy cuenta de lo culpable que soy. Me doy cuenta. ¿Por qué no se la dio usted entonces? Sí, es cierto. ¿Pero qué puedo hacer ahora? Marcharse. Soy una reclusa. Y usted un príncipe. No tiene por qué estar aquí. Quiero tu perdón. Quiere salvarse a costa mía. Se aprovechó para pasarlo bien en esta vida y ahora me toma como penitencia para salvarse en la otra. Me asquea usted. Lárguese ya y déjeme tranquila. No me crees. ¿Qué es lo que he de creer? ¿Que pretende casarse conmigo? Antes me ahorcaría. Yo solo deseo ayudarte. Pero no busque mi perdón. No lo conseguirá jamás. Nunca lo conseguirá. Katiusha. Katiusha, no llores. Te lo suplico. Tranquilízate. Perdóneme, Dmitri Ivanovich. Está mal lo que acabo de decirle.
Y ahora déjeme, se lo ruego. Pero déjeme del todo, se lo suplico. Yo estaré siempre donde tú estés. Y te seguiré a donde te lleve. Eso es asunto suyo. Allá usted. Me iré a San Petersburgo. Haré mis gestiones, hablaré con los tribunales. Anularán tu condena. Dios me ayudará. No me importa lo que pueda suceder. No merezco el castigo por esto. Pero lo merezco por tantas otras cosas. No hables así, Katiusha. No tienes derecho a renunciar a la vida. Tienes que volver a ella. Has estado muerta durante 10 años. Y tienes que resucitar. ¿Puede un cadáver volver a la vida? Katiusha, ¿por qué estás triste? Hay muchas esperanzas. Un día de estos llegará la respuesta de San Petersburgo. Según el abogado, es casi seguro que el Tribunal Supremo acceda a la revisión de tu causa. Te absolverán, ya verás. ¿Pero qué te sucede? Presiento que todo será inútil. ¿Por qué? Aquí se dice que antes de 8 días partirá la primera expedición para Siberia. No creo que te corresponda ir entre los primeros. No lo sé. Aunque ya no me importa. Yo sigo dispuesto a hacer lo que te ofrecí. Es inútil que insista. Insistiré hasta que me aceptes. Eso es una locura. Pronto me llevarán a Siberia. Eso no ocurrirá. ¿Acaso no he sido condenada a 4 años a trabajos forzados? ¿O es que ha sido todo una pesadilla? Sí, una horrible pesadilla de la que pronto despertarás. ¿Pero qué sucederá cuando despierte? Te encontrarás salvada. Es un final demasiado hermoso para que sea posible. Tengo que creer en milagros. Se obrará ese milagro y tendrás que creer en él. La respuesta del Tribunal Supremo no puede tardar. No se debe tener esperanza. La esperanza es engañosa. No se debe soñar con ella. Todos los sueños buenos acaban mal. ¿Desconfías de mis palabras? No. No desconfío de sus palabras. Desconfío de la vida. No puedo creer en los sueños. No quiero dejarme engañar por ellos. He encontrado esta vieja fotografía en la casa de Panovo. Pensé que te gustaría tenerla. Qué cambiados estamos. Dios mío, ¿por qué no se podrá volver atrás? Puedes quedarte con ella. Qué cambiados estamos. Han pasado 10 años. 10 años. ¿Cómo podría yo borrar esos años de mi vida? Tal vez recurriendo a los sueños. ¿Usted qué cree, príncipe? ¿Pueden los sueños borrar los últimos 10 años de mi vida? ¿Acaso los pueda borrar el Tribunal Supremo cuando proclame mi inocencia? No. No desaparecerán nunca. Lo que ya no existe son los recuerdos anteriores. Los primeros años de la pequeña Katiusha. Todo lo que contiene esta vieja fotografía.
recuerdos viejos y marchitos. Recuerdos muertos que nada tienen que ver con mi vida. No son más que los fantasmas de mis sueños infantiles. No quiero saber nada de ellos. Ya que soy culpable, quiero pagar mi culpa con generosidad. Fuera todos los recuerdos, los sueños y las mentiras. Ya nunca volveré a ser la pequeña Katiusha. Aún no sé bien cuáles serán los motivos que le impulsan a tomarse tanto interés. Sospecho que se trata de una historia romántica. Sí, tiene todas las características. Sin embargo, no me parece motivo suficiente. El príncipe es un personaje muy particular. Es fácil darse cuenta de su sensibilidad y su gran preocupación religiosa. Nada tiene de extraño que haya tomado este asunto como un caso de conciencia. Mírale ahí. Buenos días, príncipe. Perdóname el retraso, pero hay días que le falta uno tiempo para todo. Salgo de un juicio y en ese preciso instante tengo que incorporarme a otro. Permítame que le presente el abogado Iván Petrovich, secretario y colaborador mío. Y, por supuesto, persona de toda mi confianza. Tanto gusto. Querido príncipe, siento tener que darle malas noticias. El Tribunal Supremo ha rechazado nuestra solicitud. No es posible. Lo deniegan a pesar de ser algo tan evidente. La causa se nos vino abajo aquí, en el juzgado. Todos los magistrados votaron en contra. Es injusto. ¿Y qué podemos hacer ahora? Hay que jugarse la última baza. Presentaremos una petición de clemencia al emperador. Iván Petrovich la redactará. Créame que lo siento. No esperaba esta negativa. ¿Confía usted alcanzar el indulto del emperador? Al menos hay que intentarlo. Iván Petrovich redactará el escrito. Le ruego que me disculpe, pero tengo mucha prisa. Iré a acudir a la sala quinta para defender a un cliente. Pueden acomodarse en cualquier sala que esté vacía y preparar la petición. En cuanto termine, me reuniré con ustedes. ¿Está vacía esta sala? Sí, señoría. Pasen ustedes y vayan a trabajar. Bueno, Iván Petrovich está tan enterado del asunto como yo mismo. Así que no habrá ningún problema. Hasta luego, príncipe. Y le repito mi pesar. No esperaba volver a entrar en esta sala. ¿Fue aquí donde se desarrolló el juicio? Sí. Aquí condenamos a esa inocente. Sí. El origen de todo estuvo en el error que cometió el jurado. Pero ahora no es conveniente pensar en los errores cometidos. Sí, claro. Siéntese, excelencia. No se ha podido hacer otra cosa. El Supremo ha encontrado insuficientes los motivos de casación. El fallo es absurdo. En opinión de los magistrados de San Petersburgo, el Supremo no tiene atribuciones para decidir una cosa así. Si se permite anular el fallo de un juicio basándose en su concepto de la justicia, sin hablar ya de que se perdería todo punto de apoyo y se arriesgaría a quebrantar la justicia en lugar de restablecerla, la decisión de los jurados dejaría de tener significado. Entonces, el Tribunal Supremo prefiere confirmar una injusticia. No, no confirma nada. Se inhibe simplemente. Es la solución más cómoda. La solución más cómoda. Qué difícil es encontrar justicia en este mundo. Sí, es posible. Pero yo como abogado no tengo la culpa del sistema. Por el contrario, ayudo a mis clientes a dar con la justicia. Les enseño a navegar por las revueltas aguas de la administración. Por supuesto, Iván Petrovich, no le reprocha a usted nada. Individualmente nadie es culpable de este hecho. Sin embargo, como miembros de la sociedad, todos tenemos nuestra parte de culpa. Ayudamos a ocultar la justicia. Nos dejamos arrastrar por el egoísmo.
Todos somos responsables. El mundo es así y en él tenemos que vivir. Podríamos mejorarlo. Usted y yo solos, encerrados en esta sala. Dígame, ¿qué podemos hacer? No se pierda en sus sueños, príncipe. Volvamos a la realidad. Comencemos a redactar la petición de clemencia al emperador. Como antes le dijo el abogado Fanarin, es nuestra última baza. En el día de hoy, 28 de abril de 1887, por orden de Su Majestad Imperial y en virtud de la decisión del jurado, esta sección criminal del juzgado del distrito condena a Caterina Maslova, de 26 años de edad, a 8 años de trabajos. Está prohibido hablar con los prisioneros. Estoy autorizado por el jefe de esta expedición. Está bien. Quiere avisarla. Me han dicho que está aquí, en el último vagón. ¡Caterina Maslova! ¡Caterina Maslova! Alguien quiere verte. Te llevan a un campo de trabajo que hay en Perm, en la zona norte de Siberia. Tendréis que recorrer cerca de 5.000 versas. El viaje durará varios días. Perm está en la provincia de Yakus. Nos reuniremos allí. No pienso dejarte, Katyusha. Nunca más volveremos a vernos. Aunque sea en contra de tu voluntad, no te dejaré. Estaré siempre cerca de ti para ayudarte en lo que pueda. ¿Ayudarme? ¿De qué manera piensa ayudarme? ¿Formando parte de un jurado que me condenó injustamente? ¿O abandonándome en la miseria con una criatura? No, príncipe. No quiero más ayuda. No la acepto de las personas de su clase. Es usted demasiado rico y distinguido. Pertenece a otro mundo. Déjeme con los míos. Yo vivo en un mundo sucio y miserable, en el que me gusta vivir. Márchese. No es este el lugar que corresponde a un príncipe. Necesito que tengas fe en mí. Nunca más te defraudaré, te lo juro, Katyusha. ¿Qué puedo esperar de usted? ¿Que intrigue cerca del emperador para que acepte una petición de clemencia? Tal vez lo consiga. Mañana mismo partiré para San Petersburgo. Hablaré con mis parientes, con todas las personas importantes. Imploraré, mendigaré su ayuda. Conseguiré el indulto y con él iré a tu encuentro. Tiene que ser así, se lo pido a Dios a todas horas. Él no puede defraudarnos. Solo en él confío. Porque él es el único que sabe la verdad de mi vida. Vamos, adentro, el tren va a salir. Usted bájese. Confía también en mi cabeza. Vamos. Hace abajo. Tiempo que perdí la fe en los hombres. Te seguiré, lucharé por tu libertad. Son palabras sin sentido. Nos encontraremos en Perm. Llevaré conmigo la orden de libertad. Nunca volveremos a vernos. Katyusha, Katyusha, confía en mí. Yo no he sido condenado.
Vengo por acompañar a mi mujer. Ella es fuerte y puede soportarlo todo. Pero no quiero abandonarla. Nunca nos hemos separado desde que nos casamos. ¿Vas al mismo campo de trabajo que nosotros? No. Yo he sido condenado solo al destierro. He de pasarme 4 años en la provincia de Yacos. ¿Te libras del trabajo? Sí. A los que no tienen costumbre se les hace muy cuesta arriba. En cambio, una vez que se hace uno al trabajo resulta fácil. Con tal de que te den bien de comer. Es que no vas a callarte. Es como una niña. Anda. Sigue durmiendo. Sí, si tú me dejas. No haces otra cosa que hablar y hablar. Es como un vicio. ¿Y qué he de hacer? Aún nos quedan 3 días de viaje. En algo hay que matar el tiempo. Siéntate tú también. Iremos un poco estrechos, pero en amor y compañía. No, no te molestes. Yo iré de pie. Hay sitio para todos. No importa. Bueno, nos iremos turnando como buenos hermanos. De acuerdo. ¿Vas tú al campo de Perla? Sí. Entonces serás compañera de mi esposa. Maura. ¿Mm? Maura, ¿mm? Esta joven también va a Perla. ¿Seréis compañeras? Sí, seréis compañeras. La pobre está rendida. Déjala dormir. Sí. Que duerma. ¿De dónde eres, si no es indiscreto el preguntarlo? De la aldea de Tula, de la provincia de Panova. ¿Eres campesina? Sí. ¿Qué cultiváis por allá? No lo sé muy bien. Falto de 10 años. Mi tierra es de cereales. Trigo y centeno. Mucho trabajo en el verano y mucho frío en el invierno. Pero me gusta el trabajo de mi tierra. Me gusta vivir en ella. Si Dios quiere, dentro de 5 años volveremos a casa. Es modesta, igual que nuestras parcelas. Tenemos 3 desiantinas de tierra arrendada. Pero Dios querrá que la avena y el centeno se den bien. Ella me ayuda mucho. Cuando yo ciego, me ata las gavillas. Es hábil para el trabajo. Y se pone a lo que sea con tal arranque que hasta yo quedo azuzada. Muchas noches, cuando regresamos del trabajo, tenemos las manos hinchadas. Estamos agotados. ¿Qué no daríamos por un rato de descanso? Pues ella, sin probar bocado, se iba corriendo a preparar las cosas para el día siguiente. La iba a dejar yo ahora sola. Fue una desgracia. Una gran desgracia. Pero nadie está libre de cometer un error. Sí. Todos nosotros lo sabemos bien. Aquí nadie puede arrojar la primera piedra. Cierto. ¿Quién está libre de pecado? ¿Cuál es tu nombre? Caterina Maslova. Parece que todos duermen. Sí. Voy a intentarlo yo también. Después que he hecho un sueñecito, te dejaré este sitio. No tengo prisa. ¿Por qué me miras tan fijamente? No lo sé.
Trato de acostumbrarme a tu cara. Nos quedan 3 días de viajar juntos. Y hasta es posible que más adelante volvamos a vernos. No será fácil. El campo de trabajo dista de Per solo unas versas. Y yo pasaré 4 años allí. No será imposible que nos veamos alguna vez. Yo no podré salir del campo de trabajo. Pero yo podré ir a visitarte. Katerina Maslova. Tienes carta. Estoy en San Petersburgo gestionando tu indulto. Y tengo grandes esperanzas de conseguirlo. He hablado con muchos hombres influyentes y todos se han mostrado favorables al mismo. Aunque me temo que la mayoría siguen pensando que eres culpable. Así es de innoble esta sociedad rusa. A pesar de ella, nuestra gestión va por buen camino. Y confío que el emperador nos atienda. No dejo de pensar en ti y ardo en deseos de verte. Sé que muy pronto me reuniré contigo. Y ese día tendré en mi mano tu indulto. La última prueba de tu inocencia y también de la injusticia que contigo cometimos. Espero que me hayas perdonado todo el mal que te hice. Yo mantengo firme el deseo de casarme contigo, sea cual fuere la resolución del emperador. Me doy cuenta que mi vida sin ti carece de sentido. Muy pronto, Katiusha, estaré a tu lado. Hasta entonces, mantén viva la esperanza. Simonson. Te dije que volveríamos a vernos. ¿Por qué has venido? Quiero ofrecerte mi ayuda. No necesito ayuda de nadie. Todos la necesitamos, Katiusha. Nadie presta su ayuda sin tomar algo a cambio. Yo solo quiero de ti que me escuches. ¿Y qué es lo que tienes que decirme? Nada en concreto. Contarte quién soy, cómo vivo y por qué he sido desterrado. ¿Y crees que eso puede interesarme? No lo sé. Está bien. Di lo que quieras. Katiusha, cuando me dijiste que eras inocente, te creí. Hay algo en tu persona que me inspira confianza. Es que soy inocente. Muy pronto me llegará el indulto. Lee esta carta.
¿Quién es este príncipe Dimitri? Un amigo. Un hombre bueno. ¿Te casarás con él? No. Nunca me casaré con él. ¿Por qué? Es una historia muy larga de contar. Prefiero que me hables de ti. Él te quiere, ¿verdad? Está enamorado. No lo sé. Ni me importa. Perdona. No tengo derecho a conocer tu secreto. ¡Padrecito! Estaba seguro que vendrías por aquí. A Taras no se le escapa una. Le dije a mi mujer. Ya verás cómo Simonson viene a ver a la pequeña Katiusa. ¿Dónde vives? En Per. Trabajo allí como guarnición. Nosotros no podemos quejarnos. Los jefes se portan bien. Me consienten que acuda al trabajo en lugar de mi esposa. Han sido muy buenos con nosotros. A mí el trabajo no me fastidia. Estoy hecho a él desde que nací. ¡Qué vida esta! Aquí me tienes, sin cometer delito alguno y realizando trabajos forzados. ¿Qué te parece? Tarás, te llaman de las cocinas. Tienes que partir leña. Ya voy. Bueno, padrecito, tengo que irme. Yo sabía que vendrías. Maura se alegrará mucho cuando se lo diga. Pobre Taras. Él es feliz a su manera. Vendré a verte siempre que me sea posible. Espero no estar mucho tiempo en este infierno. Por lo que dice esa carta, no tardará en llegarte el indulto. ¿A dónde irás cuando salgas de aquí? No lo sé. ¿No tienes familia? No. ¿En dónde vivías? No quiero saber dónde ni cómo he vivido. Espero que algún día me lo dirás. Es posible. Yo tampoco tengo que avergonzarme de nada. Fui desterrado por motivos políticos. Tenía que decírtelo. No te lo he preguntado. Necesitaba decírtelo. No me importa en absoluto tu pasado. Tampoco me importaba esperar 4 años a que salieses de aquí. Nada me importa. Porque te quiero. Ahora, todo ha cambiado de pronto. Cuando llegue el indulto te marcharás si yo no podré pedirte que me esperes. Tenía que decírtelo. Por orden del director de la Comisión de Indultos de Su Majestad Imperial, el presente documento informa a la ciudadana Katerina Maslova que, habiendo tomado en consideración su recurso, Su Majestad Imperial se ha dignado permutar la condena de trabajos forzados por la de... Noticias para ti. ¿De qué se trata? Él te lo dirá. Mi capitán, esta es la reclusa Katerina Maslova. Está bien.
Has tenido suerte, Maslova. Aquí está tu indulto. El emperador ha tenido a bien conmutar tu pena de trabajos forzados por el destierro en cualquier provincia de Siberia. ¿No te alegras? Soy inocente. Ese indulto tenía que haber sido una absolución, no el destierro. No te quejes. Has tenido mucha suerte. Anda. Ve a darle las gracias al príncipe Dmitri Negliudov. Te espera en Perm, en el Hotel Duco. Él ha traído personalmente desde San Petersburgo la orden de inducto. Anda, recoge tus cosas y vete. Y que tengas suerte en la vida. Excelencia. Espero a una mujer. Cuando llegue, haga el favor de avisarme. Estaré sentado ahí. Sí, excelencia, le avisaré. Adiós, Katiusha. No nos olvides nunca. Y pide a tu príncipe que interceda por nosotras. ¿Cuánto te vamos a echar de menos? Que seas muy feliz. Katiusha. Que Dios te proteja. Si te quedas en Perm, ven a vernos. No sé todavía dónde iré. Te casarás con tu príncipe y serás muy feliz. Reza por nosotras. Yo. Adiós. Adiós. ¿Qué le digo a Simonson si viene? Yo le veré antes. Sé buena con él. Te quiere mucho. No estaré muy lejos de aquí. Vendré a veros siempre que sea posible. Adiós, preciosa. Adiós. Adiós. Tú eres mejor que nosotras. Por eso te mereces la libertad. ¿Cuándo podré salir yo de aquí? Muy pronto, dentro de 5 años. ¡Qué guapa vas a estar entonces! Aproximadamente como tú ahora. ¡Cuidado! Sí, ¡venga! ¡Venga! ¡Adentro! ¿A dónde vas tú? Aquí no puedes entrar. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Katiusha! Perdóneme, excelencia, ¿no? Katiusha. No sabía. Pasa. Katiusha. Bendito sea Dios por haberte traído de nuevo a mi lado. No me permitieron ir a recogerte al campo. He estado esperándote toda la mañana. Ven, siéntate ahí. Katiusha, no llores. Hoy es un día alegre y tenemos que estar contentos. Hoy empieza una nueva vida para nosotros. Yo esperaba que reconocieran mi inocencia. Y no fue así. Solo he conseguido la piedad del emperador. Perdóname. He sido torpe y no supe convencerles. Usted no tiene la culpa.
ya ha hecho bastante por mí. De no ser por su ayuda, me pasaría 4 años en ese campo de trabajo. Muchos hombres son capaces de perdonar, pero no de reconocer la verdad. Pueden ser bondadosos, pero nunca sinceros. Yo soy ahora tan inocente como el día que me juzgaron. Nunca habrá justicia en este mundo. Dios quiere que tengamos fe en nuestros semejantes y perdonemos sus errores. Katiusha, en nombre de él, perdónanos a los que te hicimos mal. Nada tengo que perdonar a nadie. He sufrido el castigo que merecía por cosas que nunca debí hacer. Pero estoy arrepentida. Ya nunca me separaré de tu lado. Estoy aquí para cumplir mi promesa. Quiero casarme contigo, Katiusha. Deseo merecerte. Viviremos en cualquier lugar de esta provincia. 4 años no representan una eternidad. Pasarán pronto. Y luego nos iremos a Moscú. O mejor, a mi casa de Panov. Retrocederemos en el tiempo y seremos felices. Panov. Me gustaría volver allá. Volveremos si tú quieres. Todo sigue igual que entonces. El jardín, la casa, la tapia de la huerta. Hasta el viejo Nikolai sigue igual que hace 10 años. 10 años. Parece que hubieran pasado muchos más. Recuperaremos el tiempo perdido. Nunca volveremos a aquella edad. Se nos fue para siempre. Katiusha, casémonos enseguida. Usted quiere casarse conmigo para limpiar su conciencia. No, Katiusha, te equivocas. Su conciencia está limpia, se lo aseguro. No trate de ensuciar la mía haciéndome aceptar su compasión. ¿Aún me guardas rencor? No. ¿Cómo podría después de lo que ha hecho por mí? No le guardo ningún rencor, créame. Sé por el contrario que es usted un hombre bueno. Le recordaré con cariño y agradecimiento durante el resto de mi vida. Pero su puesto ya no está junto a mí. Deje de preocuparse por mi futuro y no se sienta responsable de mi pasado. Su labor conmigo ha terminado ya. No tiene por qué arruinar su vida casándose conmigo. No tiene por qué seguir sacrificándose. No, Katiusha, no es un sacrificio. Puedo jurarte que... Cállese. Por favor. Hay un hombre, Simonson, un desterrado como yo, para el que no es un sacrificio unir su vida a la mía. ¿Y tú? ¿Le quieres también? Siento que llegaré a quererle. Él ha dado un sentido a mi vida. Gracias a él vuelvo a tener esperanza. Y quizá recupere la fe en mis semejantes. ¿Por qué has sido desterrado? Por ningún motivo vergonzoso. No ha cometido ningún crimen, ni ningún otro delito. Es tan inocente como yo. Fue desterrado a pasar 4 años en esta provincia por motivos políticos. Es un hombre bueno. Y me quiere. Ahora mismo vendrá. Al salir del campo le envío un recado. Katiusha, yo deseo tu felicidad por encima de todo. ¿Estás segura de que ese hombre te quiere? Sí. Me quiere. Y yo acepto su cariño. Luego, ¿estás dispuesta a casarte con él? Sí. Y espero ser muy feliz a su lado. Él conoce mi vida. Y nada le importa mi pasado. Me quiere por encima de todo.
¿Viviréis en Perm? Sí. Él trabaja aquí como guarnicionero de una explotación minera. Necesitarás algún dinero. Quiero que aceptes este. Gracias. Pero no necesito nada. Deseo que recurras a mí siempre que necesites algo. No será necesario, príncipe. Te deseo que seas muy feliz. Príncipe Dmitri Ivanovich. Celebro conocerle. Katiusha ya me lo ha contado todo. Que sean muy dichosos. Le agradezco mucho la ayuda que prestó a Katiusha. Hágala muy feliz. Ha sufrido mucho y merece serlo. Sí. Ya sé que ha sufrido. Intentaré hacerla dichosa. Gracias. Bueno. Ahora debo marcharme. He de tomar el primer tren para Moscú. Adiós, Katiusha. Adiós. Que sean muy felices. Buscad el reino de los cielos y todo lo demás se os dará por añadidura. Pero nosotros buscamos la añadidura y es natural que no la encontremos.